Bienvenidos al 20 taller de maíz, este año con una forma de mostrar particular, pero no menos importante que los anteriores, así que de esta manera vamos a comenzar. Yo les voy a presentar el comportamiento de los híbridos de este año. Yo voy a hacer la parte fría, a continuación mía, Daniel va a hablar un poco más entretenidamente de la parte de manejo. Bueno, los semilleros que han participado este año con híbridos en las macro parcelas son ACA, Aricom Seeds, Argenetics, Brevan, Don Mario, Forratec, Illinois, La Tijereta, Nidera, Nord, Pioneer, Kimarsen y NK Semillas. También me gustaría nombrar a los colaboradores que ponen a disposición los campos y la máquina para sembrar y cosechar las macro parcelas, que están ahí en pantalla. Bueno, esa es una foto de actual, no actual, sino de la macro parcela de Monte Redondo que se ha sembrado el 6 de enero de esta campaña. Bueno, yo para ir mostrando los híbridos por empresa, voy a usar dos gráficos. El primero es un gráfico de tela de araña, en donde pongo los híbridos, los dos híbridos de la empresa, o tres en el caso que tengan tres. La modalidad que voy a utilizar es contarle a ustedes rápidamente en la primera diapo la forma de leerlo al gráfico para que en las próximas ya vayamos un poco más rápido. Las localidades están ordenadas desde el verde hacia el abra en forma de la aguja del reloj, de mayor rendimiento promedio de la localidad a menor rendimiento promedio, y ahí tiene el comportamiento tanto del Cefir como el Asís en el caso de la empresa Nord, en donde vemos que el Asís tiene un comportamiento muy similar este año en particular. Nos dio trabajo la parte de la diferencia de rendimiento. Ha sido muy, muy parejo el rendimiento de los híbridos, entonces nos costó un poco de trabajo con Daniel eso. Y a la derecha tenemos un gráfico de barras en donde están graficadas los porcentajes de diferencia tanto por arriba como por debajo del promedio de la localidad. A modo de ejemplo, en el verde, el Cefir rindió un 33% por arriba del promedio y el Asís un 10% por encima. La empresa Forratec tiene tres híbridos participando, en este caso el dúo 225 es un híbrido nuevo con un excelente comportamiento, acompañado también del dúo 30 y el dúo 24. De igual manera, vemos la diferencia de rendimiento. En el caso del dúo 225, en el gráfico de tela de arañas, vemos que se corta la línea azul en las jitas. Eso es porque ese híbrido no participó, ya sea porque no alcanzó la semilla o por algún inconveniente técnico, no se pudo sembrar, entonces quedamos sin ese dato. La empresa Nidera, con dos híbridos muy interesantes, el 78-18 y el 79-17, muy parejos este año los dos, salvo en la cocha, en donde el 78-18 mostró una diferencia casi de 30% por encima del promedio, y sacando la diferencia al 79-17, pero con buen comportamiento en general en todos lados. Brevan, bueno, con el 510 y el Next 25-8, que ya habían participado el año pasado, vimos que este año tuvieron rendimientos prácticamente iguales a lo del año pasado, y a su vez, lo que se marcó es que el 25-8 tiene una plasticidad mayor para adaptarse tanto en zonas buenas como en zonas malas que el 510, a nuestro entender. Entonces, por lo general, en la mayoría de las macro parcelas, los híbridos han tenido rendimientos por encima de los promedios. Pioneer, bueno, acá es más difícil todavía porque con tres híbridos con comportamiento muy similar, todas las líneas quedan muy, muy juntas, pero si ponemos el gráfico de barras, vemos que el 2089 y el 2353 han tenido un comportamiento muy bueno, y el 1804, sí, en tres localidades bajó un poco la performance,
pero con buenos híbridos, buenos comportamientos por lo general. Don Mario, bueno, ya conocemos el 2771, que es como el caballito de batalla, que nosotros lo utilizamos muchas veces como un híbrido que nos marca una estabilidad. Y el 2772, que creemos que tiene un potencial más alto, pero sí hay que darle las condiciones para que lo exprese. Son híbridos con portes similares, en donde sí podemos jugar un poquito con las densidades y cargarlo más cantidad de planta por hectárea, y estos han sido los comportamientos en diferencias porcentuales, muy, muy parejito al promedio en todos lados. En el caso de las empresas que participaban con un solo híbrido, como por ejemplo Syngenta con el 126 y la Tijereta con el 795, lo que decidí fue ponerlo en un solo gráfico a las dos para poderlo comparar de cierta manera, en donde acá si nos toca ver diferencias, el 795 por ahí es un material un poco más robusto que el 126, tienen eventos diferentes, el 126 tiene un evento distinto al 195 que tiene BT-Tipe Pro, pero el comportamiento, sin embargo, es muy similar en todas las macro parcelas. Illinois y Aka los puse juntos también porque tienen un solo híbrido y a su vez son de sangre templada, entonces estaba bueno compararlos entre sí porque vemos que los rendimientos han sido muy similares, salvo en el Abra, que el híbrido AK473 rindió un poco menos, pero las diferencias son los kilos, son muy pocos, un 9%, no es mucho la diferencia. A continuación, Daniel, cuando hable de las localidades, le va a presentar los rendimientos promedio de cada localidad. Bueno, Advanta sí ha participado con un nuevo material que es el 8728, un material templado, pero que estuvo solamente en seis macroparcelas, por eso está solo en el gráfico. Quiero aclarar aquí que este material tuvo semillas muy chiquitas, entonces en la mayoría de las macroparcelas donde estuvo sembrado, tuvimos doble golpe y problemas para la siembra. El año que viene seguramente vamos a poder solucionar ese problema y lo volveremos a ver. Y bueno, cuando entramos con Empresa Genetic, acá entramos en otra categoría de maíces, que son maíces especiales Flynn, en donde tienen una comercialización diferencial. Por ahí sí, el rendimiento potencial, al ser manejados como híbridos con evento, no tiene el mismo potencial de rendimiento, pero si le encontramos el nicho y la fertilización adecuada y los cuidados adecuados, tienen muy buen comportamiento. Ya más adelante, en la presentación que sigue, Daniel le va a mostrar. Bueno, una de las maneras de categorizar a los materiales en su comportamiento es ver la estabilidad que tienen a lo largo de los años y de las macro parcelas, que a nosotros nos complica porque no tenemos repetido durante varios años seguidos los mismos materiales. Entonces, si queremos analizar a lo largo de los años, nos quedamos con 8 o 7 materiales que no nos sirven. Entonces, esto lo tenemos que hacer año por año y los resultados por ahí varían un poco justamente por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Para clasificar inadaptable o estable, nosotros usamos la regresión lineal, en donde tomamos la pendiente de la curva, en donde el valor i nos marca un valor que si está por debajo de 1, es un material estable, que quiere decir, o cercano a 1, quiere decir que por cada punto de incremento en la mejora ambiental, el híbrido responde con un punto de incremento en su rendimiento. Eso es un material estable. Un material adaptable, por cada punto de incremento en el rendimiento, en la mejora ambiental, el híbrido responde con uno o más puntos en rendimiento. Entonces, con esos datos de I y los rendimientos que tienen a su derecha, en kilogramos por hectárea, que están ordenados de mayor a menor, formamos esta tabla en donde quedan clasificados de cierta manera todos los materiales y con esos datos, vemos los materiales que están por debajo de uno como estable y los que están por encima de uno como adaptables y a su vez el rendimiento. Con esos datos logramos
formar este gráfico de dispersión, en donde en el eje de las ordenadas pusimos los valores de la pendiente. Entonces, si trazamos una línea horizontal en el valor 1, nos quedan todos los materiales por debajo de esa línea como estables y los materiales por arriba de esa línea como adaptables. A su vez, una línea vertical que separa el rendimiento promedio de este año del maíz de todas las localidades, en, a su derecha los que han rendido por encima del promedio y a la izquierda los que han rendido por debajo del promedio. Entonces, podemos ver que hay un grupo de materiales que queda a la derecha de la línea vertical y cercana a la línea horizontal, en donde son materiales que rinden y que dan cierta estabilidad, ¿no? Son materiales plásticos. A su vez, en los extremos, por ejemplo, a la derecha arriba, el zephyr muestra alto potencial de rendimiento, pero sí mucha adaptabilidad, por lo tanto hay que encontrarle los nichos y darle las condiciones para que lo pueda expresar. Por lo contrario, el Duo 25, el Next 25-8, muestran una estabilidad muy marcada y a su vez también con rendimientos altos. Para seguir desglosando esos análisis, separamos en ambientes buenos, en cuatro ambientes buenos que están con verde y cuatro ambientes más restrictivos, en donde está cada material, cada híbrido, con un índice que marca un cierto porcentaje. A modo de ejemplo, el Illinois 799, el promedio en los ambientes, en los mejores ambientes fue de 112, quiere decir que fue un 12% con rendimientos por encima de esos promedios. Y a su vez, en la parte de ambiente más restrictivo, el Illinois 799 tuvo un 8%, ¿sí?, con ambiente más restrictivo. Entonces vemos que es un material que se comporta bien tanto en los buenos ambientes como en los malos ambientes, y así para cada uno de ellos. Como últimos gráficos, tomamos los valores máximos y mínimos de cada localidad y formamos estos gráficos, en donde podemos ver que si lo ordenamos por los rendimientos máximos, tenemos un zephyr con un rendimiento muy por encima del promedio, pero con mucha diferencia entre su rendimiento mínimo. Por lo tanto, es un material que es adaptable, a diferencia de un Illinois que tiene muy poca distancia en kilos entre su rendimiento máximo y su rendimiento mínimo. Entonces lo damos como estable. Así para cada uno de ellos. Pero si nosotros a este gráfico lo acomodamos por rendimientos mínimos, como lo ven abajo en el punto rojo, ya vemos un grupo de materiales que están por encima del promedio del rendimiento mínimo, que es la línea verde de abajo, y podemos seleccionar entre esos, a nuestro criterio, los que se alejen un poco de la línea de arriba, verde, con buenos rendimiento máximo. Muchas gracias por la atención, y si tienen alguna duda o pregunta, ahí tienen el número de teléfono para enviar el WhatsApp, y lo dejo con Daniel Gamboa.